El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que su despacho cuenta con los nombres y apellidos de las personas que presuntamente están involucradas en la llamada guerra económica. Indicó que ya tienen estimados los sitios de reclusión para estos ciudadanos. Se les acabó el tiempo, se les acabó el tiempo. Ya hablé con Iris, tenemos los lugares para donde van a ir. Ya tenemos, los tenemos listos, con nombre y apellido. A los bandidos de la burguesía parasitaria se le acabó el tiempo. Como que me llamo Nicolás Maduro Moros, hijo de Hugo Chávez. Se les acabó el tiempo, les dije. En respuesta al gobierno español y su disposición de tener buenas relaciones con Venezuela, Maduro sostuvo que el gobierno venezolano está dispuesto a establecer relaciones de mutuo respeto con España. Pero hubo una declaración del gobierno español que dice que está dispuesto a tener buenas relaciones con el gobierno legítimo, constitucional, bolivariano, revolucionario que yo presido. Y yo le digo, bienvenido, tengamos buenas relaciones, pero en base al respeto. Usted me respeta, yo lo respeto, señor Rajoy. Usted irrespeta a Venezuela, yo la defiendo, señor Rajoy. El primer mandatario nacional participó en un acto de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el 23 de enero y posteriormente en un encuentro de la Unión Nacional de Mujeres, Una Mujer, que se realizó en el Cuartel de la Montaña, en Caracas.